Yes, one step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Calmer, clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief, more distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow, please let me let go. Let me let go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Es un pase que rompe la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Lo vio bien, busca el pase. ¿Qué contra tienen, por favor? Se planta firme y le roba la pelota. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Rabiot. Traba, lucha y gana el balón. Rabiot. Abre la defensa con un pase entre líneas. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego. Pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Benjamin Pavard. Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo. Aunque él siempre ha manifestado su preferencia a jugar por el centro, sobre todo cuando conduce hacia adelante. El joven francés tiene muchas cualidades que su equipo debería aprovechar. Mira vos, yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Allí está quedándose con la pelota. Havertz. Messi. Tiene el remate. Ronaldo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Rabiot. Mbappé. Sergio Ramos. Se planta bien y se queda con el balón. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado
a la perfección y concluido de la peor manera. Ronaldo. Ronaldinho y la pelota. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Saca la pelota lejos de su arco. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Pavar. Havertz. Caicedo. Messi. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Sergio Ramos. Havertz. Se la saca de encima. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Se va con todo hacia adelante. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Havertz, la juega corta. Mete un centro. Ahí está el cabezazo. Gran salvada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Pavar. There will be 1 minute added time. Havertz. Pasó muy bien. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo, lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción, seguramente. Así vamos, en la segunda mitad del partido. El América está ganando por la mínima diferencia. Ronaldinho Gaúcho recibe con peligro. Le entró al arco. ¡Sí, gol, sí! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por 2. América metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero
No se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Salen de contragolpe. La tiene Messi. Rabiot. Lo toca clarito. Es tiro libre. Busca el hueco. Corta la defensa. Una y otra vez. Balón largo hacia adelante. Ronaldinho Gaúcho. Rabiot. Caicedo. Havertz. La filtra a la carrera. Tiene espacio. ¡Puedes que impacto! ¡Otro gol, eh! ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Se fue camino al gol, se fue camino a la gloria. Enfrentó al arquero y define de esta manera brillante. Fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto, de manual. Anota por duplicado. Irá por el hat-trick. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Impresionante disparo! Se fue muy arriba del arco. Ronaldo se tuvo confianza y probó desde afuera, pero no logró inquietar al arquero. El tiro se fue muy alto. The attendance for this match was 71,550. Mbappé. Havertz. Intenta un pase al vacío. Es lo que tienen que hacer los defensores para darle amplitud a la ofensiva. Sergio Ramos. Revienta y la saca del área. Tienen todas las intenciones de bajarle el martillo al partido. Y con mucha lógica. Lindo espacio encontró por ese lateral. Tira al centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Ojo que la defensa está mal parada. Vio el desmarque. ¡Atención! Limpia con ese pase. Ronaldo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Una goleada para el recuerdo. Una verdadera fiesta de goles. Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores, ¿eh? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. No les quepa la menor duda, es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Tienen el partido totalmente controlado. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Benchever. Quedó habilitado. Gran oportunidad. Señoras, señores, aquí hay un arquero magnífico. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. De Arrascaeta, la saca corta. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Ojo que respondieron con una contra. Quedaron muy expuestos atrás. Mbappé. Di Lorenzo. Buena chance para la contra. Pelotazo largo y al hueco. La hizo muy bien. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo.
se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra, estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La abre al sector izquierdo, buen pase. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. No tenía ningún compañero alrededor. Hizo exactamente lo que pedía la jugada. La juega larga, a ver si llega. ¿No estaba adelantado? Sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Havertz. Elude y pasa. ¡Le pegó al arco! Abre el juego por la izquierda. Saca el centro. A ver qué. ¡Messi! Fue un centro sensacional. Valencia. Saca el pelotazo para los delanteros. Ahí va el disparo. ¡Pegó el palo! ¡Pobres defensores! ¡Que se los devore la tierra! Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado abultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. ¡Cuatro goles ha convertido en lo que va del juego! ¿Quién lo para este muchacho? Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles! Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Está claro que quedó de racha, ¿no? Es impresionante. Todo lo que toca lo manda a guardar. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Muy atento para bloquear el pase. Distribuye por el costado derecho. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Sinceramente, en lo ofensivo, estuvieron perfectos. Anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a su antojo. Ronaldo se lleva la pelota del partido. Un premio más que merecido. ¿Qué te pareció el partido, Diego? América desplegó una perfecta línea defensiva adelantada. Mantuvieron a los delanteros contrarios lejos de su área. Y eso facilitó los contraataques cuando recuperaron la pelota. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.